この一つのボールで世界を変えよう。皆さん寄付してください。お願いします。Ein Ball kann das Welt ändern. Du kannst auch. Bitte spenden. Una palabra può cambiare il mondo. Parla anche tu. A ball can change the world. So can you. Make a donation today. Okay, so get ready for kickoff between Malawi and Argentina. Hola y muy buenas tardes a todos. Soy David Fernández, aquí para presentar este partido, el último del cuarto día aquí en París, entre los equipos femeninos de Malawi en las camisetas rojas y la Argentina en las camisetas tradicionales de rayos azules y blancos. Estaba en el área Curi, y por eso ha señalado el árbitro falta libre. Ahora Malawi y la Argentina avanzando. Curi otra vez, 16, pasa a Claudia al palo y a la espalda de número 17, Mawawa, el portero de este equipo Malawi. Esta es la primera vez que han aparecido en este torneo las chicas de Malawi. Y ganaron ayer contra el equipo de Canadá 11-3. Y Curi ahora a la capitán Sabrina, perdona, no fue Claudia. Claudia es número 13. Ahora aquí está Claudia avanzando. Estaba mal posicionada el portero de Malawi y dejó este disparo de Claudia desde muy lejos. Ilegal el tiro de Mawawa en la portería de Malawi. Ahora la Argentina, Curi, no sabía nada de ese pase número 5 de Malawi. Claudia con el disparo muy fuerte a Sabrina. Sabrina a Claudia, tiene Curi, pero disparó. Qué parada del portero Mawawa. Y otra vez Sabrina a Claudia. Y al caer al suelo, Claudia lo pegó con la izquierda. Sabrina al portero. Malawi quizás va a hacer falta, pero el árbitro dijo que no. Malawi en la banda, buscando el primer gol de este día. Curi ahora, Sabrina, regaló la pelota a Malawi, pero han recuperado los argentinos otra vez. Ahora a la capitán Sabrina, muy profundo a la barrera, ahora Mawawa. Curi, 3-0 a favor de Argentina. Otra vez Mawawa, no sé cuántas veces tiene que decirle, pero el árbitro otra vez explicando